¿Qué esconde la gran pirámide de Egipto? Realmente. Desde el primer estudio preciso de la Gran Pirámide en 1925, matemáticos e investigadores siempre han dicho que hay una gran cantidad de conocimientos y representación de la Tierra, que está oculta en su diseño. Sabías que si tomas el largo de la Gran Pirámide, y lo divides entre la longitud del cubo que está en cada esquina, te da 365.242, la cifra exacta que le toma a la Tierra en dar una vuelta al Sol, o que el largo y ancho de la Gran Pirámide coincide exactamente a una fracción de las medidas de latitud y longitud en el Ecuador. Si escalamos esto, significa que la base de la gran pirámide directamente corresponde a la circunferencia terrestre y la altura a la distancia que hay entre el ecuador y los polos. Además, si tomas la ubicación de la gran pirámide desde un satélite, te dan estas coordenadas. Esta secuencia de números es igual a la velocidad de la luz viajando por el espacio en metros por segundo. Cuando consideramos la gran cantidad de información de la Tierra que está codificada en las pirámides, no puedes descartar que todo esto sea una simple coincidencia.